noches y bienvenidos yeah. una vez más a Entre Leones hoy lunes 13 Señores. felices y contentos si sí, 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 porque, porque no hay nadie ay míralo sí, 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 ahí sí, sí, pero miren quién, quién yo le volví volvió a Belino volvió. Cuadra yo un aplauso <laughs> para Belino Cuadra está de regreso, de regreso. el miércoles estamos a 15 el miércoles estamos a no quince usted no sabe lo que usted no sabe lo que usted han logrado <laughs> Usted ha logrado que uno de los jefes principales del escogido y me aplauda aquí Ay, qué chulete. De, 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 de la chelcha. De, la de nada, de nada. No, no, de bienvenido, nada. papá. Gracias, señores. Gracias, fanático. Gracias Entre Leones, gracias escogido, gracias María, gracias Juan, gracias Darling. Hey, de nada, acuérdate del doble. La verdad que los eché de menos. Un tiempecito fuera por, por razones personales de salud, pero ya todo bien. Todo Fuerza para, para lo que queda esta última semana de temporada. Con todo con el escogido para, para la meta principal que es pasar al lado Robin. Yes. Eso es correcto y hoy felices porque tenemos un programa muy especial con un invitado muy especial eh, y qué buen momento nos llega para poder tenerlo con nosotros aquí en Entre Leones. Eh, ya lo vieron hoy más temprano en el flyer de la cuenta de Instagram escogido club y lo hemos anunciado también por nuestras plataformas personales. Así es que a ponerse cómodo porque vamos a hablar de todo un chin y la verdad es que la vamos a pasar muy bien con este invitado que tenemos aquí en Entre Leones en la noche de hoy. Yo creo que ya por aquí pasó. Eh, el señor Eduardo Narri. Correcto. Por aquí pasó el señor Felipe Vicini. Sí. Correcto. Y yo estaba un poco asustado. Coño, pero se va a acabar la temporada y no va a venir el hombre. El hombre no va a venir. Y no va a venir el hombre. <laughs> se va a acabar la temporada de la última semana. Yo creo que nos honra con su presencia Así es. y toda la gente que desde ya en el chat, gracias por, por interactuar poco a poco estaremos externándole al señor José Miguel todas sus inquietudes y comentarios, pero sí, yo creo que hay que darle un aplauso al señor José Miguel Bonetti. Eso, José Miguel Bonetti en la casa, bienvenido y buenas noches. Gracias, gracias, buenas noches, es un placer estar aquí. Eh, vine al final, pero vine, yo sé que me movieron la fecha varias veces, una fue yo que la moví, pero pero nada, está muy bien, incluso le pregunté que por qué me ponían antes, en los días que no, un día que no había juego. Pero no, es por un tema de, 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 de que queremos que no haya nada que compita con lo que tú vas a decir. Exacto. Yo, wow, ¿qué, ¿Qué compromiso entonces? No, y hay un compromiso más importante. Yo tengo cuál? un mensaje de Eduardo. ¿Ay? ¿Cuál es el mensaje? Edu Eduardo, Eduardo, Eduardo me dijo aquí. a mí que no... Eduardo, mensaje cumplido, ¿eh? Si me votan, ya yo dije que fuiste tú. Que no puede haber más seguidores en este show que el día que vino él. Sí, no, pero si yo le paso fue porque él, él salió muy temprano. <laughs> no, estaba, estaba establecido. Eh, sí, fue muy bueno. al principio, muy al principio. Sí, yo en eso fui sabio, yo dejé que le entrenara la plaza. Exacto, Polca. exacto, exacto. <laughs> claro que sí, eh, yo creo que hablar un poquito de, primero, de, de, de cómo nace eh, esta nueva gestión de los Leones del Escogido en esta nueva dinastía, donde en 10 años está siendo la temporada número 11. Ustedes han conseguido cuatro campeonatos. Eh, llegaron a rescatar una racha larga para nosotros los escogidistas de, de una sequía enorme para darle esperanzas a una nueva imagen de un club que Moderno. debutaba con campeonato. Sí, claro. ¿Cómo surge, cómo se junta este? Vamos a llamar el triunvirato. ¿Cómo se juntan sí, estas tres es familias? Para sí mismo poder adoptar. Esta marca tan bonita que se es le ha escogido. Mira, yo creo que, y ya son 13 años, este es el tercer año que estamos aquí. Eh, realmente surge increíblemente con una llamada que yo recibí de, de Junior Novoa, eh, que un día me dijo: Mira, a ti te interesaría. Yo, yo en ese momento estaba en las estrellas. En una etapa poco oscura en mi vida. <laughs> eh, y, pero ya yo quería salirme de las estrellas porque realmente no, no, no era algo que, que me apasionaba seguir ahí por lo lejos que estaba y porque, nada, no no ya me, había cumplido un ciclo de cuatro años y sentía que ya yo no estaba aportando más. Y en ese sentido, pues eh, me llamó Junior y me dijo: mira, a ti te gustaría eh, estar en el escogido, o sea, adquirir el escogido y demás. Y yo le dije: mira, vamos a estudiarlo. Eh, cuando empezamos con, a conversar, dentro de las cosas que nos dimos cuenta es que nosotros no queríamos entrar a esto solo, porque realmente el, el negocio de nosotros no, no era pelota y, y en las estrellas yo estaba a nivel personal y ya esto iba a ser algo más a nivel corporativo. Eh, y en eso pues se unió, se unió la familia de Eduardo eh, eh, con Marcial y Marcial, evidentemente, nos dijo: No, eh, todo nosotros vamos con ustedes. Y, y, y entiéndete conmigo, con Eduardo yo no conocí a Eduardo, o sea, no conocíamos quizá de, de ahí a ahí pero no, no, realmente no no lo conocíamos y entonces entramos en esto y entonces al mismo tiempo, nosotros somos socios de, de los Bichini en, en Indubeca y cuando se presentó eh, al consejo de Indubeca, pues Felipe dijo, no, no, pero espérate, a mí me interesaría estar en esto también, y así es que más o menos se, for, se forma eh, eh, el, el grupo y pues ya después de ahí ha habido muchas historias, por lo menos entre Eduardo y yo, que ya no podemos contar aquí. Pero no, pero alguna vamos a contar. Algunas hay que decir. Dígame una por lo menos. Pero en esos 13 años que hemos estado juntos, pues Eduardo y, yo, Eduardo y yo hemos desarrollado, eh, eh, además de confianza en uno y el otro, porque lo más importante en cualquier sociedad es tú confiar en lo que hace el otro. No siempre claro. estamos de acuerdo. Hay, hay momentos que él dice algo hay y yo no estoy de acuerdo, pero en ese, en todo siempre hemos tenido ese respeto. Quizás el... Él, él, él a mí me respeta más por mayor que soy de él, pero, mm. eh, pero no, hemos tenido una confianza y un respeto y, y, y eso cada año que va. Y, y es bien fácil llevarse bien con la gente cuando las cosas van bien, eh, cuando los años que hemos perdido y los años que las cosas se ponen mal y que los fanáticos empiezan a gritar. Eduardo sigue las redes sociales eh, más que probablemente nadie que yo conozco, entonces él, él es el termómetro de lo que dice la gente. Y cuando la cosa se ponen dura, él siempre ha confiado en mí, siempre ha confiado en las decisiones que tomamos juntos. Y, y, y para mí, más que un socio, es un hermano. Pero tú dices, usted dice de las redes sociales de Eduardo, y yo tengo que hablar también de las redes sociales suyas y de Don Felipe. Yo creo que ustedes okay. son una 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 directiva, una alta directiva de una marca muy querida por los fanáticos, por los que proyectan eh, fuera de, 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 vamos a decir, de decisiones institucionales, porque... Usted tiene muchos seguidores en redes sociales. Lo proyecta a su vida, tanto familiar como privada también. Eduardo, en Twitter, sabemos, don Felipe. Sí, no, no. El, Felipe la cuerda hecha. En, en, en Twitter. Eduardo y Felipe. Yo estuve en Twitter un tiempo y casualmente, mira, hace como dos o tres meses me robaron la cuenta y cuando fui a ver algo. Eh, me la habían robado y dije wow feliz esto una pero sinagula. la cuenta de Twitter no la de banco no la de Twitter ahí no la de ahí no. Eh, no yo me salí de Twitter porque por, por realmente en temporada eh, uno recibe mucho mensajes sí. eh, y ya, entonces yo vivía bloqueando ahí bloqueando sí. en Instagram bloquea <laughs> y entonces realmente en un momento me salí la apagué totalmente y, 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 y en Instagram eh, lo mantengo más, como tú dices, familiar. Eh, familiar y algunas actividades y cosas de trabajo que hago ahí. Pero este este año bloquea a mucha gente. Ya ya yo voy ¿Tambí? como por 6 o siete Ay, gente. Sí, porque madre. es que la gente te manda un direct message a darte la opinión de lo que opinan de la claro. no, de lo que opinan de esto, lo que opinan de lo otro. Y yo no les respondo. Una vez le respondí a una persona eh, y la verdad que después que les respondí no me sentí mejor. Y entonces dije, no, sabes que ya yo simplemente los bloqueo. Eh, eso lo aprendí de Moisés. Moisés era el bloqueador número uno. Tiene el cuchillo en la mano, Moisés siempre. Sí, entonces nada, todo lo que me están viendo, si me escriben algo a criticarme el equipo, realmente ahorrense esos 10-15 minutos porque lo voy a bloquear y no lo voy a responder. Déjame volver un chimbá para atrás, darling, porque me, me quedé con la ganas de hacer una pregunta cuando me habló de las estrellas. Dijo que estaba en las estrellas por un tema personal y en el escogido por un tema luego ya corporativo. Sí. Esto va de la mano con con la pasión que tienes por los deportes. Sí, yo creo que en la, el tema de las estrellas se, fue una oportunidad que surgió. Las estrellas la iban a cerrar, la, la, no, no tenía, y la manejaba la liga. Eh, y en un momento determinado, pues me llamaron, que si era algo que podía interesarnos. Yo hablé con, con Don Miguel Ferri, que en paz descanse. Eh, y ahí en, el, el mismo Don Miguel me dijo: No, vamos, acompáñanos, nosotros somos competidores en, en aceite. Pero yo siempre he tenido un cariño inmenso, le tuve un cariño inmenso a Don Miguel y él me dijo, acompáñame en esto, y, y, y nos fuimos. Y en eso entró Mayen y demás. Y, 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 y logramos salvar las estrellas. Eso es lo que la gente no, no, no sabe: que en ese momento, si nosotros no entrábamos, las estrellas iban a desaparecer. Y era algo que, que no podía pasar. Se armó un grupo. Don Miguel eh, llamó a todo aquel que tenía algún tipo de legado en San Pedro, de lo que incluso muchos españoles que llegaron en. Y el puerto por donde entraron fue en San Pedro. Toda esa gente, él le vendió una acción. Una, y Las Estrellas tienen muchísimos accionistas por eso. Eh, y la realidad es que se hizo un trabajo con Las Estrellas. Eh, en los cuatro años llegamos a un Robin. Una vez tuvimos a uno o dos juegos de llegar a la final. Eh, pero fue una bonita experiencia, pero era una experiencia un poquito difícil para mí porque yo trabajo aquí. Entonces yo eh, todo el día cogiendo para San Pedro y volviendo para atrás. Y, y entonces... Nada, llegó un momento que Mayen, al cuarto año que yo tuve allá, Mayen, que se entusiasmó muchísimo, dijo, mira, yo, yo quiero participar más en el, en, el, en el armado del equipo y demás. Y yo le dije, no, no, perfecto. Eh. Y Junior, que había estado en las estrellas, de ahí viene mi amistad con Junior, pues de ahí fue que entonces él me llamó a mí. Pero yo realmente tengo buenas memorias de mi época en las estrellas. Hay jugadores que, que, que estuvieron conmigo en las estrellas, que después vinieron para acá, como fue el caso de de Pedro López, Pedro López fue uno de los jugadores que tuvo allá, el Jumbo, el Jumbo Eso estaba correcto. conmigo cuando yo estaba allá, me mm. recuerdo que yo diseñé los uniformes y estaba muy feliz de los uniformes, y ese primer día que veo a este jovencito, <laughs> tuvieron que hacerle un anexo al uniforme, y yo me regué y dije, pero y este, este gordo, por porque me ha dañado <laughs> mi uniforme. O sea que desde esa época yo, yo, yo conozco a Jumbo y la verdad, y por ejemplo cano cuando era muchacho. Eh, jugó varios años allá, o sea que tuve bonita experiencia y aprendí mucho de la liga, cosas que me sirvieron ya después cuando entré ya eh, en el escogido. Primera, primera temporada, luego de que este grupo hace, se hace cargo, dueño de la franquicia de los Leones del Escogido, ganar de una vez el campeonato. ¿Cómo, cómo, cómo se vivió eh, de esos momentos y quizás de esas anécdotas durante una temporada que siendo su primera? se logran coronar campeones sabiendo uno lo difícil que habría sido para el escogido luego de 18 años seguidos sin conseguir la tierra prometida que era ganar. Un título Ahora, en estaba, la pelota. Estaba jovencito ahí, Moisés. ahí, ahí, no? sí. ahí. Sí. ¿Este? Estaba jovencito los <laughs> <laughs> <Moicé> dos. Estaba jovencito. Estaba jovencito. Moisés estaba para jugar ahí todavía. No, la verdad que en eso yo le doy mucho crédito a Moisés ese primer año. Cuando, cuando nosotros compramos el equipo, pues eh, una de las gente que nos acercamos a, fue a Moisés para que incluso fuera socio en el equipo. Eh, y él pues él nos dijo mira yo no yo yo no quiero ser medio con esa yo no quiero ser socio yo no quiero estar teniendo que cuadrar eh, números contigo pero si tú quieres yo yo puedo ser gerente general del equipo y y en ese sentido pues lo hablamos y dijimos mira porque Moisés entendía algo que todavía hoy mantenemos que eh, había que crear una cultura de respeto había que crear una cultura de entrega había que que después todo lo demás venía eh, si ganábamos o ganábamos, si perdíamos o perdíamos. Pero aquí había una cultura de que todo el mundo hacía lo que le daba la gana, cuando le daba la gana. Y, y eso había que romperlo. Y, y yo creo que nadie mejor que Moisés, eh, si tú no hacías lo que Moisés... Moisés era un tipo que te dejaba hacer a los jugadores, digo, todo lo que querían, pero siempre con el respeto. O sea, Moisés hasta, por ejemplo, media hora antes del juego llegaba y veía gente jugando cartas eh, y decía, no, recojan eso. O sea... Él tenía su forma de lo que él había vivido en grandes ligas, eh, que muy, en las grandes ligas de la escuela vieja donde había un respeto y una cuestión. Y él implementó eso, y, y, y mucha gente no, el primer año fue un chin difícil porque gente estaba acostumbrada a hacer lo que querían. Y, y Moisés eso lo cambió. Y, y verdaderamente, el, lo, el año que tú ganas o que tú pierdes, yo creo que son dos, tres momentos eh, que van para tu. Que la gente dice suerte, pero eh, Quizás es suerte, pero son cosas que pasan que van a, a tu favor, que quizás no, no lo fueran. Y yo creo que ese primer año, a nosotros se nos dio todo. O sea, los refuerzos que traímos, toditos jugaron bien, los eh, lo momentos que teníamos que ganar. Algo que nadie nadie recuerda mucho, pero y yo siempre se lo cuando lo veo le digo que él es la razón por la que yo gané mi primer campeonato. Eric Almonte ese año era un, era un comehombre. O sea, sí. él era... Eh, caballo en esta línea. Sí, no, no, y yo sí. no sé si él fue MVP ese año, pero él fue era de lo mejor. Y en esa final con los gigantes él se rompió la mano. Eh, para la eh, y eso pues debilitó mucho lo que era el line-up de los de lo, de lo gigantes yo siempre que lo veo le digo yo gané mi primer campeonato porque tengo una mano menos tuya y yo creo que es, ganar ese primer campeonato va muy de la mano con lo que pasa quizás en todo el sentido en el deporte un bateador cuando tiene un eslón cuando le sale el primer batazo se abre una llave de hits uh -huh. eh, en el caso quizás de otros deportes también pasa y el escogido que venía de una racha sin ganar de tantos años Viene esta nueva gestión a cambiarle la cara por completo al equipo y empezar ganando te bota esa presión y te hace entonces trabajar quizás sí. más fluido ante un futuro que fue exitoso. Porque yo creo que. No, y yo creo que hay algo más. Después que tú ganas un campeonato, y eso es algo que por eso incluso la, la, la generación de, de los muchachos que tenemos ahora realmente no han ganado. Pero cuando tú ganas un campeonato, ya tú sabes lo que te toma ganar un campeonato. Y eso. Eh, es otra mentalidad, por eso a nosotros siempre nos decían, bueno, que ustedes nunca están eliminados, ustedes siempre vienen, ustedes siempre lo otro, porque ese núcleo que nosotros teníamos eh, era un núcleo que sabía ganar y, y los momentos nunca, nunca se le ponían muy grandes y ellos no, no cogían presión. Y hay algo cuando tú ganas un campeonato que, que, que se impregna en ese, en ese clubhouse y eso, eso es una mística que dura por muchos años, parte de, de, de lo que nosotros estamos viviendo con, con los muchachos que tenemos ahora, es que quizá con la excepción de Wilkin de, de, y... de los que están en el terreno quizás Wilkin sí, de los que están en el Wilkin bueno, Wilkin es el único que queda de cuando nosotros entramos pero eh, estos muchachos tienen que sentir lo que gana un campeonato para entonces realmente dar ese paso al más allá yo creo que nosotros tenemos un núcleo eh, que ya tenemos cuatro o cinco años con ellos y es un núcleo que viene desarrollándose. Ya un, son gente que tú, tú lo ves, que, de, que pueden de una vez se integran con el equipo. Sí. Pero nos falta de ese paso eh, y por y, y nada. Yo espero que este sea el año que lo demos. Eh, mira, no, so, eh, a ver, hay ah. gente aquí que son los que siempre están y, y bueno, tenemos mucha gente conectada. Gracias de verdad. Hacen preguntas sí. eh, <laughs> sin ánimo a filtrar ninguna y buscar la vuelta a todo. A ver, JC Santana 45, señor José Miguel. Lo primero que quiere saber es que si el escogido contará con alguna de las superestrellas que tiene en grandes ligas para ponerse el uniforme de esta temporada. Me imagino que se referirá a los Vladi Juniors, se referirá a uno que es muy amigo suyo que es Stalin Marte. Stalin Marte. Sí, yo eh, personalmente yo no creo que, que, que esas estrellas vengan para acá ahora, sobre todo ahora con este tema de, de, del lockout que hay en grandes ligas. Eh, si acaso no, pero, pero mira, Stalin no va a venir. Eh, yo he hablado con él, él, él tiene otra cosa. Eh, Vladimir quisiera, porque él incluso viene a los juegos, pero sí. él, a él no lo van a dejar jugar. Claro. Eh, nada, o sea, el que podía venir era Michael Franco y, y me explicó Gómez que tiene, no sé si era la muñeca o algo malo, no. Yo creo que el, el, el refuerzo que nos va a venir a nosotros en el, en el Round robin vendrá del draft, de, de que también, eso es algo importante en, sí. lo, en, lo, en, en, en todos los torneos sí. que nosotros ganamos. Pablo, Suga, piezas ring. importantes sí. en el draft? Sub, tuvimos, tu, supimos draftear muy bien y, y esa gente fueron piezas fundamentales. Este año eh, nuestras necesidades vamos a tener que atenderlas cuando... Eh, cuando, cuando lleguemos al draft, eh, y ahí ahí es la clave: lo, los campeonatos se ganan y se pierden con el draft, eh, porque son cuatro jugadores malos, uno o importado. dos importados que tú coges, eh, que resultan ser porque ya uno, tristemente, uno llega ya para, para la etapa final de la temporada con jugadores lesionados, con sí, jugadores no que no tienen permiso, sí. con un sin número de cosas, entonces. Tú tienes que coger gente. Eh, y nosotros hemos sido exitosos. Mira, con una, cuando cogimos a Valdepín ese año. Rindió. Valdepín. Rindió, eh, Pablo, León, Pablo Zuna. Pablo Zuna, chica. Hubo un año que cogimos a Moisés Sierra y a Carlos Peguero... Acabaron también. Acabaron también. O sea, eh, entonces hay que saber coger. Hay años que hemos cogido gente que no han hecho nada. Entonces, <risa> <risa> esos años no nos han ido tan bien. <laughs> de, de 13 años. Hay más preguntas. Hay más, pero dale, okay. dale tú. 13 años, cuatro títulos. El más especial. Quizás la respuesta del primero, pero vivencias, anécdotas de esos cuatro campeonatos, quizás una muy puntual que, que pueda ser compartida eh, con, con todos nuestros muchachos que están ahí conectados en Twitch y en YouTube. Mira, yo creo que todos tuvieron un significado. O sea, yo creo que el primero, obviamente, el primero es mm -hmm. ese, ese, ese importante. Yo creo que el segundo, que fue con las Águilas, esa, ese de Nuevo Juego, ese, ese, ese fue eh, quizás el más emocionante a nivel de incluso de hasta de montaña rusa de sentimiento sí. en un momento estábamos ganados en otro momento estábamos mega perdidos en otro momento. entonces ese fue de verdad de, la, de, de, de las mejores series que se han jugado finales que se han jugado probablemente fue esa la, la, la que le ganamos al otro año que que fue bastante one sided. Sí. Esa fue, esa la gocé porque eso fue un perreo Eso continuo. fue rapidito, bueno. <laughs> sí, eso y fue. un perreo contigo. Sí, y y yo, sí, <laughs> yo ahí, de, de, después del tercer, cuarto juego, yo sabía que no íbamos y ya uno lo perriamos, sabes que a veces a las águilas mm -hmm. hay que darle sobre ahí, todo a las ¿toma? águilas sí porque ellos son expertos en eso, ah, no, eso y, y después el que le, el que le ganamos al Licey fue, 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 especial por varias cosas, número uno porque son nuestros rivales principales aquí, pero veníamos de haber dos años antes perdido, perdido de ellos. una que no debimos de haber perdido, Pudimos porque abrigamos. más que, que eso, el, esa que perdimos con Licey en, en ocho juegos, nosotros teníamos un tremendo equipo. Eh, era un equipo que casi todito era en grandes ligas y, y lo perdimos. ¿no? O sea, hay mil razones por las cuales podemos pensar, pero mira yo todavía me recuerdo de, 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 de lo que yo sentí cuando perdimos y verdaderamente volver dos años más tarde eh, y, ganarle y, ganarle. Ellos, y ganarle a ellos con, con convincentemente, pues eso también eh, nos dio... Y la verdad es que quizás para nosotros... Eh, jugar contra el ICEI es el equipo más difícil porque como compartimos el play, uh -huh. eh, eh, el, el, realmente todos los juegos son juegos... Eh donde somos visitantes porque de alguna forma o la otra ellos tienen acceso a más tickets <laughs> lo dijo. Qué vaya. yo creo que no llegar ahí sí, yo no sé qué es lo que pasa pero ellos como que le llegan a los tickets primero <laughs> hay una de las cosas que, que usted ha eh, públicamente en sus redes que lo hemos visto eh, con relación al deporte y quizás en otra disciplina pero con una ciudad muy específica la ciudad de Boston en sí. Estados Unidos eh, el fanático del Celtic el fanático del, ahí no coincidimos de tú y yo ahí 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 Yanquita <laughs> este hombre es que yo tuve una novia no que, que me pegó el en bottom. yo no quiero saber nada que tenga que ver con Boston <laughs> 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 todavía por eso no lo ha superado <laughs> yo soy Yanquita ya ya lo, <laughs> lo ha repetido como hace un pero, C pero, ella, aquí? Esa, ah, pero lo, ella te hubiera pegado con el Nueva York peor <risa> 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 que no se lo pegaron porque no tuvo una en Nueva York Boston cierra la 2 Nueva York se queda bien Sí, pero se, se, yo sé que hay, una, hay un hay un hay sentimiento especial por los Celtics, por los Patriots, por los mismos Red Sox. Sí, es que cuando nosotros estudiamos allá y o sea, y, y me refiero a Eduardo, que yo sé que también él, él y cuando uno estudia allá realmente eh, ir al play y ir a, a, a los juegos de basquetbol eh, era era lo más natural eh, y realmente no, no, nos apasionamos y en el caso de los de los Red Sox verlos ganar después de tantos años eh, fue algo muy emocionante y demás. Los Celtics lo vimos ganar en el 2008 Los Celtics han dado lucha A mí me gustan mucho los Celtics eh, Quizás más incluso que, que el tema de los Red Sox Pero lo, lo, los Celtics dan lucha <laughs> Se sufre mucho Se sufre mucho <laughs> <sí>. ah, sí. <laughs> Y que eh, usted diga que le gustan los Celtics más que, más que los Red Sox Puede ir de la mano Con que le apasiona más el baloncesto que el béisbol Es que yo creo que el baloncesto Como, como el, el baloncesto y no, no es nada En contra del béisbol el baloncesto es más fácil de ver, es más fácil de seguir. El baloncesto eh, tú no te puedes sentar dos minutos sin estar aplaudiendo, sin estar esto lo otro. El béisbol es, 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 es más pacífico, mm. es más hay más estrategia, es más, no sí, o sea, yo no por ejemplo en mi casa fuera de los juegos que he Cogido, yo no, en los juegos de grandes ligas yo me puedo sentar y, 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 y tirarme de que 162 juegos tres horas y media, cuatro horas todos los días. eso no es, fuerte. Yo, yo me tiro los highlights y semi mundial y, y puedo chequear. Iba a decir en el periódico, ya la gente no lo chequea en el periódico, lo chequea <laughs> en el celular, pero uno le da seguimiento a la pelota eh, versus un juego de básquetbol que realmente tú te sientes y tú te tiras un juego de básquetbol en dos horas, dos horas sí. y media y, y lo ves más fácil. Yo creo que, y se lo digo a todo el mundo, el gran reto que tiene el béisbol, no solo el nuestro, sino el... el, el es que tiene que... Tiene que buscar la forma de acelerar los juegos. Eh, esta, estos juegos de 4, 5 y 6 horas. El otro día un juego que fue de, de casi de 6 horas. Mm. Eso no lo aguanta nadie. O sea, tú te tiras dos capítulos de Lord of the Rings y todavía sigue jugando. <laughs> y ¿eh? seco, jugando pelota sabes que Grande Liga. No, y hecho. cuidado si arrancaste la tercera. Grande, sí, sí. La tercera sí o o Grande Liga ha hecho buen trabajo sí, con el tema juntando. de enamorar a los jóvenes, con el tema de Let the Kids Play, con el tema de esta nueva camada joven que va entrando, el tema de las redes, el, el trabajo que hacen en las redes para, para mostrar esta nueva cara eh, de distinta del deporte y lo mismo va en, en Reservando la distancia, lo mismo está pasando en Lidón. Yo creo que este año, más allá de que ha tenido el factor de que el año pasado no se pudo ir al play, la gente tiene una fiebre acumulada de sí, dos años. Sí. A mí me ha sorprendido mucho la cantidad de fanáticos que han venido al play. Sí. No, pero es que, oye, tú sabes que también el dominicano, es pelotero, o sea, el dominicano, la pelota, pero es un deporte. en cierto es modo uno deporte. Sentía que Lidón iba, iba, iba cayendo en un bache sí, donde sí. era aburrido venir al play, uh -huh. donde era aburrido seguir Lidón, pero ahora, proyectos, y, y ahora me, me voy quizás a lavar un poquito la mano, proyectos como Entre Leones, sí. que le he cuido con en meterse en twitch y otros equipos que han hecho cosas diferentes en youtube van muy de la mano con lo que hace ahora grandes ligas sí. llevarle la pelota de una manera distinta al fanático sí. Sí. Entonces, pero quizá gracias a la pandemia la gente se dio cuenta de que las vías digitales sí aportan muchísimo a todo lo que es incluso eh, algo que tú puedes venir a ver físicamente hay gente que prefiere verlo en su casa Oyéndonos nosotros hablar y interactuando con nosotros. Claro. ¿Entiendes? En vez de venir a sentarse a sí, ver unos juegos de pelota. De Ahora, yo estoy quedando un poquito la parte. ¡Ey, estoy, estoy tú! Estoy quedando Ahí José es Miguel. peligroso. Él. Ahí él es peligroso. Tiene 17 mil seguidores. Son buenos. Ahora bien, oye esta, Darling. Oye mi conclusión. Un hombre de negocios con múltiples empresas, proyectos personales y equipos deportivos. Su foto de perfil es una foto con una gorra del escogido. Uf. El escogido es tu proyecto, el proyecto que más te apasiona. Es que el, el escogido, por más que sea, yo antes de, de estar en el escogido, yo había hecho muchas cosas y profesionalmente hablando, eh, te, habíamos tenido caminante por la vida, habíamos, yo había hecho películas, yo había hecho, o sea, y todo lo que ha hecho el grupo. Y la gente no, no me ponía muy. Ahora yo voy a cualquier lado y lo. Oh, hay gente que me ve y ¿cómo te el he cogido? Y a mí me da ganas de decirle, mira, yo trabajo en otro lado. Sabes? Trabajo en cinco sitios diferentes. ¿Qué te pasa? Sí. Eh, el escogido realmente es. Lo público eh, es en lo que se conoce. La, 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 la gente me conoce por el escogido. Entonces, los 17.000, eso me desconocen mayormente por el escogido realmente. Sí. Y por eso. Es que lo público, lo de lo otro no está en redes sociales, sí. es lo que usted hace. No es una gran vitrina, la pelota invernal, sin dudas, debe de ser un entretenimiento que a todos, incluyendo a los fanáticos, hay fanáticos que se han hecho famosos haciendo memes en las redes, Exacto. o sea de la pelota invernal, y eso es una Exacto. gran realidad. Volviendo al básquetbol, y volviendo a los yo me quedo con esa, porque en la época que ganó el equipo de Boston. Estamos hablando de Pierce, estamos hablando de Garnett, estamos hablando de Rondo. De esa de esa camada de jugadores, ¿cuál es ese que usted disfrutó? ¿Es su tipo caballete? Me gusta verlo. Me, me. No, a mí me gustó mucho, siempre y, y tengo incluso una foto filmada de, de, de Pierce, porque realmente él fue, él vivió la buena y la mala, incluso hasta le dieron muchísima apuñalada una vez y... y... Pero la verdad ¿Pero es. ¿El que, de verdad? Sí, sí, no, le dieron como 15. Y, sí, no se mató, y, pero Almete estaba jugando, increíble. ¿Y ¿Dónde fue que se metió? El que lo puñaleó no supo <laughs> no dónde supo, vale, <ríe> gracias a <laughs> Dios. ¡Ay, eh, mi madre! Eh, pero realmente el jugador, si algún día tú dices, ¡Wow! ¿quién, eh, Kevin Almete. Kevin Almete tenía una, una. Una. Una pasión y una entrega y, un, y, y algo. Que ojalá yo en el escogido tener un, 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 un Kevin Por Puede ser un tipo que. Que Nada más él salía a jugar y levantaba el ánimo le, de, del equipo y la intensidad del equipo, lo que quería decir. Eh, y eso son de las cosas que yo siempre le decía, por ejemplo, a Moisés: el escogido para ganar necesita un loco. Y había que salir loco. <laughs> porque la, la, y cuando yo digo loco, no es, es loco, pero es intenso, es alguien que. que sí, que de esa gente que levantan se, el ánimo. Porque a veces, como en los juegos, como dije, estos juegos tan largos, tú estás bajo. Y ese dogado callado y todo el mundo ahí. Es eh, bueno a veces. Nosotros hubo años, creo que fue Daniel Cabrera, que tenía una, el, un, una pistola de agua y entraba y le echaba agua a los muchachos para uh -huh. que levantaran. Porque yo creo que mucho es. Eh, o sea, el, eh, you can will yourself to win. Tú puedes llevar sí. a la gente. Eh, pero eso no es fácil, porque ya en esta época la gente está cansada, la gente toca el otro. Y el mejor ejemplo fue esa, esa, esa serie, ese, ese primer triunfo con, lo, con los gigantes. Si ve temida su honrón y llega y dobla por ahí y se va y no hace nada, no pasa. Nada, nada. Él no pa. Pero cuando ese tipo hizo así, perdió y los muchachos lo vieron uh -huh. y todo el mundo dijo y sobre todo más la historia de él porque la historia de él es que él era del escogido y a él lo abuchaban y lo abuchaban y llegó un tanto y era el primer año nosotros que yo realmente yo me le dije Moisés humanamente por más que sea este muchacho no puede seguir aquí porque es que a mí me daba pena o sea la, aquí quemaban fotos de él, o sea, lo que. Eh, vete, mira el culpable de los 18 años que no había ganado el Ay, y él No, no, y yo le dije, Moisés, este muchacho hay que sacarlo. Moisés me dijo, no, si tú encuentras a quien lo coja, mándalo, sí, porque eso no se puede. Entonces conseguimos que los gigantes se lo llevaran, y yo se lo dije, le dije, mira, viejo, yo te estoy sacando de aquí, no porque tú no, no puedes ayudar, sino porque es que esto no te hace bien a ti. Porque era feo lo que se veía ahí. Entonces, chicos, después que tú haces eso, tú vienes y perreas a la gente que te sacaron y te dieron el chacer. No, me te... Y ahí le metimos la carrera. Ben, ben, ben. Tú sabes que esa vaina es parte de una de las reglas no escritas del deporte y del béisbol. Hay veces que lo Manny y él sale para que lo voten a propósito para levantar el ánimo del dogado. Eso es correcto. Sí, sale por ejemplo, si tú estás ganando por mucho un juego, por mucho, no te pongas. Por ejemplo, con Rufo, yo peleé muchísimo con Rufo. ¿verdad? ¡Ay! hay juegos que estamos Ay, Dios ganando Dios. y estamos ahí digo no no en esta época pero cuando en, en playoffs y de sale Rufo a, a perrear a la otra gente digo no me haga esa vaina déjalo déjalo ahí tío, pero Rufo dijo tío. aquí que la multa que le cogió son caras son buenas sí, <laughs> buenas <Sí, risa> sí, que, que la liga sí. bajó con una multa sabrosa ajá, te decía ajá, el terreno no bueno Rufo yo no sé si él hizo el cuento pero él hubo un año el primer año de él eh, él corrió la base de <laughs> ajá, ajá ajá bueno no lo dijo lo escribió y yo no yo ni sabía bien quién era él porque él era un muchacho nuevo yo creo, y, y, y fue el primer año y yo dije, mándeme a buscar a, y yo me recuerdo a mí me gustaba sentarme en preferencia y mándeme a buscar a Rufo y viene este muchachito y me sienta al lado y me dice, dígame, jefe. ¿quién eres tú? Me dice, yo soy Rufo y yo, <laughs> y yo, ¿y qué fue lo que tú hiciste? Me dice, me emocioné, me emocioné, me emocioné, y yo, ¿y qué pasó? No, me votaron, pero ellos no saben que soy yo, o sea que yo estoy aquí con ustedes. <laughs> Leyendo aquí una cosita... de me encanta del, del, Rufo. Del, es, increíble, la, es increíble la energía que ha Rufo que, que todos los equipos Son aman a Rufo. A Rufo. Pero déme decirte algo que hay que quitársela también con las redes. Cuando nosotros le pusimos Rufo, fue una tendencia que eso era una falta de respeto, que como nosotros le íbamos a poner a la mascota el nombre de Rufino, Linares. Sí, la y buena. la gente decía que eso que nosotros éramos unos locos, que acabaron con eso. Y Eduardo, ¿qué hace? Millonada, se queda llamando Rufo, Rufino Linares, que es Rufino y Rufo. Y hey, además que no le habíamos puesto Rufo no fue por eso No fue por eso. Y hubo una lista de nombres y dijimos, wow, Rufo es el que mejor suena. Sí, eso fue lo que él dijo en, el, en, el, en, la, sí. en la entrevista que le hicimos, lo escribió. Sí, porque él no habló aquí. No. Una yeah. entrevista con Rufo escribiendo Escrita. Bueno, él pues. me hablaba a mí porque yo sí sé interpretarlo. Él hacía y yo decía yeah. lo que él decía. Pues óyeme, eh, la, el, no acabaron, como por dos semanas, que son una. Y, bueno, y al final se pegó Rufo. Yeah. Ahí está Rufo. Yeah. Avelino, los muchachos la Twitch la gente, por ejemplo, hay gente que dice que, que bueno que ojalá le den una oportunidad más a Ronnie Paulino, más allá de lo que sucede esta temporada, porque entienden que lo ha hecho bien muchos fanáticos aplaudiendo la gestión corta de un Rodney Paulino que llegó a sustituir o se queda a sustituir la salida de nuestro Rodney Linares, que hasta, hasta hace poco era nuestro manager. Mucha gente contenta con Ronnie Paulino, o sea que por ahí. Tres juegos por encima de 500, 6-3 el récord de Ronnie. Cosa y positiva, hablando de que Rufo <laughs> es la mejor mascota de la liga. Claro. Dice Madeline Roca que ama a Rufo. <laughs> Hay gente. Hubo que una hablando... aguilucha que le propuso matrimonio a Rufo el otro día. Yo lo grabé. Es verdad. Y se Ay, regó en, re, en redes, no, redes tú sociales. Estás loca por pedir amor a Rufo. Sí, si tú quisieras Ay, ser sí. la novia de Rufo. A mí me hombre. encantaría como ponerlo en mi mesita de noche y beberme el café con él en la mañana. Pero para eso no que le amor. No, no, pero la aguilucha ya él está comprometido con la aguilucha. Ah, Bueno. Okay. Nosotros a, una vez un le, tra le trajimos le, le trajimo una, 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 una esposa. ¿Una Rufa? Sí, se, se llamaba Wendy. Ah, <laughs> me acuerdo de eso, ¿verdad? Sí, es verdad. Lo que pasa es que eso fracaso. <laughs> 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 Nadie quería saber de Wendy. Sacamos a Wendy <laughs> Oye. y era Wendy Rufo. Y después de ese primer año di y dijimos no, no, no. Y entonces Rufo. Eh, Rufo cogió el cuerpo de Wendy. Y lo usó por un par de años, porque el cuerpo de Wendy era un cuerpo normal, no era un cuerpo el, femenino, que era, era femenino, era la, la, la máscara. Eh, pero Wendy fue un fracaso, fra eh, eh. o sea que no todo lo que hicimos quedó bien. Funcionó, bueno, exacto. Bueno. No, pero sí, era pero... una bonita idea y él le pedía amor en los juegos y andaban agarrados de mano y todo, pero no, no funcionó, no. No, 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 pero esa, esa, esa guilucha, se... ella yo no sé si estaba como par de. de, de como de secciones más para allá y ella vino y me dijo tú me puedes un like por favor y yo claro que sí soy así so, saco un anillo Una mira dijo, pregunta Sammy, a hl 29 que si el escogido todavía sigue siendo dueño de los leones de Santo Domingo Baloncesto, ya eso no, no, es, no, ya no, es, no esa esa gestión pasó uh -huh. ahora tiene otro propietario y de la mano de eso eh, hay proyectos del escogido para para abrirse a, a otros deportes volver al baloncesto quizás apostar a otros deportes incursionar en el fútbol fíjate yo Espérate yo, que lo estoy llevando <laughs> él, él sabe pero él sabe yo sería yo, yo, yo lo voy a dejar ahí aquí sería muy buena él idea sabe. sí nosotros no, eh, inicialmente y tú lo sabes nosotros estábamos interesados en entrar en en, en, en fútbol el problema es que en este momento pues las condiciones económicas que se estaban negociando para para eran eran un poco nah, no 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 nos no según me dicen eso ha cambiado un poquito y, y creo que eh, sí yo, eh, hay formalmente yo no he hablado nada eh, no. los vecinos me han hablado que quieren ver si entramos y para competir con ellos, eh, ellos con pero nunca juntos no jamás no, pero no no me asuste no pero tú sabes que, que, que todo todo rival quiere que, que estar ahí claro. y, te, y quizá hay algo que lo podamos ver pero fíjate yo tengo un tema con eso y, y lo tengo también con el, con el basquetbol yo creo que el y, y por para mí es, es lo, lo que va a cambiar el día que aquí en Santo Domingo haya una arena y haya verdaderamente un sitio eh, para para fútbol entonces yo creo que ahí va, los deportes van a despegar. El, el, la pelota se mantiene, digamos, la gente viniendo al estadio Quiqueya, que óyeme, nos matamos para que, para tratar de tener lo mejor que puede, pero no deja de ser que sigue siendo un, un edificio de más de 50 y pico de años. Uh -huh. La ciudad metropolitana de Santo Domingo necesita instalaciones deportivas nuevas y dignas de la ciudad. Yo creo que cuando aquí hay una arena que a ti te guste ir. Eh, y que tú vayas con la familia. Tú vas a, 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 a meterte en baquebol y, y el baquebol va a ser otra cosa. Eh, fútbol, eh, cuando lo hacíamos aquí, la, la, la Copa, la Copa. Coca-Cola. Coca eh, Usted la trajo aquí. ¿Sí? Nunca se me olvida un sí, año que la Pero Copa yo tenía C interés encontrado ahí, como bien Sí, no, recuerdo. pero hubo un año, hubo un año época. Que, que el hijo del señor José Miguel, la Copa Coca-Cola se jugaba en la cancha alterna del Centro Olímpico que estaba en unas condiciones fatales, yo formaba parte de un equipo donde fui profesor de Marco, su hijo menor y cuando se acabó ese torneo creo que perdimos la semifinal, creo que fue no y yo no sé si tú te acuerdas porque la perdiste porque fue una bola Pero, oye, que. fui iba. yo que la perdí. Ya la perdí yo. Ya la perdí. No, yo. No, es que cuando tú tienes un hijo, eso, pa, oye, me suelo es peor esa vaina. Yo sufrí eso que hasta el día que Marco no se retiró y dijo, ya no voy a jugar más. Fue fenómeno, excelente. Eh, ellos patearon una bola. Y la bola no se iba a meter, pero le di una piedrita. <laughs> ¿Tú te acuerdas? ¿Verdad? Le di una piedrita ahí en el centro ¡Tan! es que de lo que yo me acuerdo. Coño, y se metió. Cara, es que lo que es a, a lo que va el cuento, lo que yo me acuerdo. Nosotros <laughs> llegamos al colegio porque era obligado a viajar en Guagua. Volvimos al colegio y este hombre me esperó en el parque. Le dije, oye, esa vaina no puede seguir siendo ahí. Esa vaina hay que llevarla para una cancha de verdad. Y yo le dije, pues lleva la el ella. Y al año siguiente repetía a Marco y el equipo entonces. La Copa Coca-Cola se jugó por primer año en el estadio Quiqueya y ese año también perdimos. Pero el gol, para llegar mucho llegamos lejos Sí, 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 llegamos. Ganamos la de aquí, pero perdimos la de allá, <laughs> hay <y> <laughs> Ay, ¡Cuánto <laughs> historia! Sí, pero yo creo que ahí, ahí, perdi, ahí, ahí perdimos porque es un chacho de Jarabacoa, tenía como 20 años. <risa> demasiado <risa> guapo también. Sí, no, tenía, loco, sí yo me acuerdo que ese, ese, ese tiene un cuento que mi hijo cuando pierde se tira en todo el piso. Y parece que viene un tigre de Jarabacoa como levantarlo. Y él se quería... <laughs> quería pelear. Que era guapo, era guapo. Ay, ¿no? mi madre. Cosas que ha innovado el escogido. Atención. Viene. Cuando el escogido ganó el primer campeonato, salió... Me acuerdo yo que salió en la primera plana de la, de la sección de deporte. El arma secreta de los leones del escogido. Psicóloga deportiva, Rosa Michelpo. Sí. Una innovación del escogido. Correcto. Eso no existía aquí. Eso no existía. Y, menos, y ustedes traen ese factor. Psicología deportiva. Desde Pero ya es Cosas que ha innovado le he cogido. El cuerpo de baile. No tan solo la leader, No, aquí se revolucionó. El escogido revolucionó el concepto. Pero no tan Real. solo con la leader y la calidad de la leader sino también el tema de núcleo escarlata. Núcleo escarlata. Que también. había una mezcla de, del cuerpo de baile que bajaba al terreno a hacer un espectáculo que gustaba muchísimo en coreografía con Rufo, pero después estaba el bicochito a River Eso es correcto. Esas también son sí. innovaciones del escogido. Correcto. Cosas que hay innovado le he cogido. La mascota, la mejor mascota. La, la mejor. mejor. mejor Cosas que mejor. innovado le he cogido. Un staff. De transmisiones Prácticamente Para la época Fresco O sea Muchachos Me frescos ahí. Me voy a meter rojo Ajá, bien Sacamos la voz comercial Ese otro también Ahí no hay voz comercial Ahí tenemos un staff de tres Que entre ellos Se pimponean Uno narro uno comenta Y otro va haciendo menciones Ahí pero Bien, bien hecho En eso también hemos innovado cosas que innovado le he cogido uh -huh entre leones entre leones entre leones mira <laughs> por, <laughs> por aquí si, ustedes tienen pa, a los dos jefes de ustedes y están callados a veces si no, si no entienden el contrato a veces no entienden el contrato por lo menos. yo creo que sí eh, yo creo que el punto era simplemente eh, decirle a los fanáticos en nombre suyo que cómo ustedes se han preocupado por cada año ser pioneros en cosas nuevas Sí, y yo creo que eso es algo que no... El que no hace reta. eso queda atrás y ellos lo tienen muy claro eso. Sí, no, no. Definitivamente. Yo creo que, por ejemplo, y, y, y le doy el, el, el mérito a, a Eduardo y a Minor que realmente, porque yo creo que después del año pasado con la pandemia, eh, como que reactivarnos eh, en ese sentido, tanto Eduardo como y Minor realmente nos dijeron, no, espérate, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Porque ya digamos en términos de funciones pues no hemos no, ya hemos encontrado un, un, un balance donde Eduardo se está ocupando de toda la parte comercial de toda la parte del mercadeo y yo me estoy ocupando más de la parte de, de, de operaciones y así porque ya el tiempo no antes yo me tiraba arriba cualquier cosa ya ahora hemos encontrado un, 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 balance. un buen balance eh, que si ganamos el campeonato hace el, el balance perfecto eh, pero la verdad que sí, yo personalmente yo decía, bueno, es que a mí ya no, yo siempre he hablado de que en algún momento yo me iba a salir de, de retirar un poco del recogido y era por eso, por el tiempo que demanda, pero en, en los últimos años pues eh, Eduardo y yo hemos encontrado un balance y Fernando Almentero también que está involucrado, él nunca sale mucho en cámara, pero él está involucrado en la parte administrativa, pues ahí hemos creado un un núcleo que nos ayuda a, a que todos podamos tener, seguir con nuestro trabajo y sin sí. descuidar el Cogido Esto es una, una temporada especial porque más allá de retornar de la pandemia, tener público ya en el estadio eh, persiguiendo una meta que quizás tiene todos los equipos en común, conseguir el campeonato el Cogido está cumpliendo 100 años sí. eh, una cosa que, que se, ha, se ha trabajado de la parte comercial y demás, atractiva chula, creativa, pero que también el sentimiento que reúne uh -huh. para una organización cumplir 100 años y, y en un momento en el caso de, del grupo que está al frente con el éxito que ha cosechado ya lo mencionado de los cuatro títulos eh, qué tan especial se vive la temporada del siglo como la hemos denominado en el centenario rojo sí yo la pena mía es que yo no yo luché mucho porque fueran 50 juegos y, y la verdad es que al final eh, pues lo, mi, mis otros colegas de los equipos pues la pena es que sea tan corta la temporada. Yo creo que si todo hubiéramos sabido. Y yo creo que el miedo que había era que la gente no iba a retornar al play. Y por ende dimos, vamos, vamos a recortarlo. Pero la verdad que eh, las, el, esto lo marca el público. Si, si la asistencia tuviera mal y lo demás, la temporada del siglo pues, hubiera sido como cualquier otra. Pero la verdad es que todos los juegos, incluyendo los juegos con los equipos que no son eh, tan, populares. Eh, tan populares. No, esto se ha llenado cada se, vez, Cada vez que yo vengo lleno. se llena. Sí, y, y y nada, ahora es que falta. Eh, quedan cuatro juegos de, de, de la serie regular, pero la idea nuestra no es que nos quedemos aquí. La idea nuestra es que sigamos jugando hasta Hasta febrero. Eso es así, con Serie del Caribe incluido y todo. La gente quiere qué? saber, yo, yo tengo que preguntarlo, porque es la pregunta que más ha abundado en el Twitter A ver, la gente quiere saber por qué no hubo bailarinas este año. Ahí está, yo quiero saber. Yo te voy a decir por qué no hubo bailarinas. Porque así como nosotros innovamos y así como nosotros fuimos evolucionando. Eh, cuando nos imitaron, eh, no lo hicieron bien. Fuera de control. Se distorsionó. Y, y distorsionaron sí, el concepto. Y incluso todavía hoy eh, se vieron unas cosas por, por ahí. Sí, sí, sí. <laughs> Entonces, sa eh, satanizaron el concepto de, la, de, la, de las bailarinas. Entonces, ya como que la habían agrupado todo esto. No, porque las bailarinas son esto. Las bailarinas de nosotros, y yo peleé mucho por eso, porque las bailarinas de nosotros eran. O sea, tenían su, su esquema, tenían su forma, pero eso se medio nah, satanizó, decían que no, que esto, que lo otro, y yo creo que la decisión que, que tomamos eh, Eduardo y yo era de, de darle una pausa a eso. Eh, no, no quiere decir que no van a volver a ver bailarina, pero fíjate que nosotros pasamos y pasó a todo el mundo. Así mismo. Eh, <laughs> entonces, yo creo que, que hay que, el, el concepto de la bailarina eh, eh, es algo que le aporta valor al, al, a la experiencia. Sí, al show. Pero se, a, se había, a ciertos equipos se les fue de la mano y entonces cuando tú tienes algo en la prensa, en las redes que están acabando, tú no quieres que a ti te estén mezclando en eso. Y, yo right. creo que, okay. y, eso, y, y el mismo tema de, de núcleo extremo. Eh, Laribel se ha hecho famosa, ya Laribel es una superestrella. Sí, hasta canta Sí, ya entonces, hay que, no. sí uh -huh. no, entonces ya tú sabes, hay que dejarla que ella también tenga este año libre y entonces veremos voy más para adelante. Con, pero tenemos, si sí, cuando vuelvan van a venir con un concepto muy diferente al que era antes. Eh, y para que nos no imiten y después lo dañen Y tengamos que, que no en entano, pero bueno, con, bueno, Como no han caído yo... atrás con muchísimas cosas Las sí. transmisiones eh, Algo que, que no hemos mencionado pero que vale Es eh, hablar del uniforme de este año Ay, De cómo cambió Y, y siendo muy sincero y, y como fanático obviamente Venimos de un año donde Quizás fuimos Criticadísimos y, y todos los memes del mundo que nos, que nos hicieron, tuvimos que lidiar con eso En la temporada de la pandemia, sin embargo Pasa el año pandemia llegamos a la temporada 2021-2022 y oh, my God, o sea, el, el, el uniforme más aplaudido sí. en, en su diseño en esta temporada con relación a los demás equipos. Demasiado chulo, Dan. Sí, ese crédito es de Eduardo, 100%. Yo ahí ni, ni me, le, me le quito el sombrero a Eduardo. Eh, lo del año pasado, yo vuelvo y digo, yo veía las críticas, pero entonces son, a mí esas cosas me molestan, porque esas son críticas ciegas. Porque por un lado decimos, mm. ah, no, pero ¿por qué le ponen la marca ahí? No. ¿Y entonces qué? Cuando tú aplaudes <laughs> al Real Madrid, tú ves en algún lado que dice dices. Pues bueno, yo lo defendí. O tú en no, algún no, lado ves que dice eso. no, tú no lo ves. Entonces mm. aquí somos más. Aquí, eso es lo mismo que sentarte en Bleacher y o en sea, cosas. Aquí tú le das a alguien un Bleacher o un Doble A por allá. O eh, un, un palco de tensión. Y te dicen, ay, no, yo pasen también no voy. Pero tú lo den Yankee Stadium y, van, y Lo se cogen se a verlo por, por la pantalla. Y para serte franco, se ve mejor. Los sí, juegos, mientras más alto tú estás, mejor se ve. Pero por eso la presa está ahí arriba. Uh -huh. sí. Pero ahí es donde ese, ese doble está. Entonces yo personalmente creo, lo necesitábamos, los chelitos el año pasado para poder jugar, porque no, tanto no había tanto no, no había movimiento. Sí, y entonces no era como que tú decías, yo te juego a la valla y te van a decir para qué yo quiero valla. Si no hay a gente en la en calle. calle. <laughs> entonces, en lo, y si hubiese sido por mí lo hubiéramos dejado el, el nombre, eh, bueno, la gente se acostumbra lo mismo que Rufo el nombre de Rufo, pero Eduardo en eso me dijo, no, no, déjame eso a mí este año, yo me voy a ocupar de eso. Yo le digo, ¿tú estás seguro? Y todavía me levantaba yo a veces a medianoche. Sí, Eduardo, dale, dale, dale. Pero así como digo una cosa, digo la otra. El crédito total de los uniformes de él y, y felicidad, me me, me me sorprendió. Buenísimo. Lo que pasa es que yo creo, Darling, oh, que la pelota de todos los deportes. Demasiado chulo. La o sea, pelota de... El, el negro y el blanco. Espectacular o sea. ese uniforme, todos. Y ese legendario... La pelota de todos los deportes es, yo no quiero decir el más tradicional, ni tampoco quiero decir el más anticuado, pero es el que más resiste el cambio. O sea, cuando tú agarras, por ejemplo, tú te acuerdas de una temporada que los rojos los de Cincinnati tenían una camiseta sin manga. Correcto. Eso fue un escándalo. Sí. Se iba a acabar el mundo. Sí. Igual que el vaquebol que una vez estaban trabajando. Tenían con manga. Te, tenían con manga. Sí. <laughs> yo creo que los tiempos cambian. ¿Y, y, y por qué es tan un crimen o un pecado poner una marca a un uniforme cuando la marca es que más o sea el dinero lo saca el, uh -huh. el dinero viene de las marcas que Correcto. son lo que hacen el espectáculo y en el béisbol se sufre todos los cambios todas las cosas que hacen molestan ya estamos en una era moderna donde para las cuatro malas una seña y te fuiste por ejemplo donde... una chaqueta de béisbol del material que lo hacen en Estados Unidos para mí hace rato tenía que haberlo cambiado y fuese una pieza más en el mundo del, del joven. O sea, tú sales y tú bebes y tú ves mil niños con camisetas de fútbol. Y no es porque el fútbol es mayor que el béisbol, es porque las camisetas son más chulas. Uh -huh. O sea, el, el outwear sí. es más chulo. Esas camisetas de, de drill, sí, de botones, de, de palofrío, con, no es una pieza mercadeable. Entonces yo creo que el cogido fue el año pasado quizá un poquito atrevido. Res, tuvieron la resistencia de, de, del público. Uh -huh. Confiaron en su proyecto Lo tiraron adelante Entienden que no funcionó Y volvieron A lo que sí funcionó Pero yo no, A mí no me pareció mal Para nada No, 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 no eh. Es más Yo hasta me compré La que, decía, la, la que le dieron el salame Yo la tengo en mi casa Y me tiré una foto Porque a mí me gustaba Sí Quizás porque yo vengo de otro mundo y para mí es normal. Sí, pero tú vas sí. a la Liga Mexicana, la Liga Mexicana. Quien no y los pantalones lo, lo, hasta también, la media, hasta los pantalones. Entonces, es que la del NFL ni siquiera ni siquiera dicen nombres. O sea, no, no, no sale el equipo, sale un loguito y un número. O sea, y El vaquebol va por ahí ya. Y el vaquebol tiene un patrocinador. Aquí. El patrocinador sí, y el y el vaquebol te cambia el uniforme muchísimo y ya te están poniendo a tapodo de la ciudad y, nada, chulerías. Que, mira, eh, eh, ni, nada que nosotros hemos hecho viene sin una crítica y es que tan firme nosotros somos de lo que estamos haciendo y lo dejamos en esto del uniforme yo creo que eh, nada decidimos echar para atrás y, y nada yo creo que el, el, el éxito de eduardo fue que, que la pegó con esta si no lo hubiera pegado y hubieran dicho esto también está feliz no me hubiera sorprendido tampoco porque quiera aquí hablan no es... por Dios todo, nosotros no hemos hecho una sola cosa que no que no se critique eh, lo que la hace perdurar es si nosotros tenemos la la, la, nada, el, el, el deseo de, de, de luchar y mercadear eso de esa forma. O sea, que en ese yeah. sentido. Mire, don Miguel, la última ya, quizá un poquito en un tono serio, para no abundar mucho. La gente pregunta, eh, desde la directiva, ¿cómo, ¿cómo cae el abuso con el tema de, del, del mercado negro, de las boletas a, a un alto precio, cuando el escogido tiene tantas facilidades para adquirir una boleta? ya sea por otra cosa que no el escogido la plataforma digital, digital patique, los primeros fuimos los patique. primeros y hasta ahora los que nos hemos mantenido ahí firmes, vendiendo la taquilla digital pero el cliente la puede comprar. Ha sentido cierto abuso con el mercado negro que yo sé que está fuera del control de nosotros, pero hay algún o sea, la directiva se siente mal en ese sentido, le llegan esas críticas, saben que está pasando eso. Bueno, claro que uno sabe que está pasando eso. Y obviamente, yo creo que hay dos temas. Lo primero es que a mí, que un equipo no tenga una plataforma digital en este año es una barbaridad. Es una barbaridad. Y deberían de tenerlo. Y yo creo que casi todos lo tienen. Hay que analizar que no lo tienen. Y el mercado negro, fíjate, el mercado negro yo creo que es una condición también de algo que si lo queremos cambiar va a crear un ruido mayor. Porque el mercado negro vive en base a que las boletas. Para los juegos que todo el mundo quiere ir, uh -huh. están muy baratas. Uh -huh. O sea, cuando, y yo no digo que la boleta de mañana es tan barata, pero los premium games, los juegos que el, todo el mundo quiere ir, Si tú vas a, 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 a Los Ángeles, a, a, a cualquier lado, que ojo, las boletas en grandes ligas y en cualquier deporte no son la misma, un juego cansa, no para sé qué, nada. que un botón no, yankee. Para no, nada. para nada. Son y aquí más es lo mismo, un, un he cogido el es lo mismo que un he cogido todo. Sí, exactamente. Entonces, ¿dónde está el tema? Que si nosotros decimos, bueno, o sea, el precio del mercado negro. El, el mercado negro suscita porque tiene un margen de comercialización para, para vender la, la boleta en lo que la gente la va a pagar. Sí, pa, una de las cosas que nosotros pudiéramos hacer es nosotros subir el precio de la boleta a un punto donde ya para el mercado negro no sea... Se le haga más difícil comprar. Se le en, haga más difícil. En, Pero montón, ¿eh? es algo que... No, 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 el pleito nosotros le echamos con la plataforma digital. Si tú compras tu ticket y, por digital y tú lo tienes aquí en tu celular... Eh, tienes más fácil y hay forma de comprarlo o sea sí. que ahí ha habido una resistencia y, y evidentemente no todos los equipos tienen esa plataforma ahora sí te digo algo eh, está mucho mejor el mercado negro la gente se queja pero eh, en la final por ejemplo que nosotros tuvimos con eh, las dos finales que nosotros tuvimos con Licey pero sobre todo la, la, la que duró los ocho juegos oye Melotti que se vendían eh, eh, caro pero eso, eso es a, ¿A así mí a mí, a mí el mercado negro no me molesta. A mí lo que me molesta del mercado negro es la informalidad. El mercado negro existe en, en todos todo los lados. Lados. En Estados Unidos existe. Y en todas las áreas. Legalmente. En Estados Unidos tú no puedes ver un juego de, 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 de nada. Tú no le compras directo a si una no página digital, que es un Eso tercero, Es, sí, que es un es mercado stop negro. Stop Formal. Es un stop stop es un stop es un Yo mercado a todos los juegos que voy los compro en Stop Hop Porque cuando lo voy a comprar directo al equipo ya está vendido. Ahora lo uh -huh. que pasa es que en Stop Hop tú tienes opción. Tú tienes una opción de. Y ellos tienen una cosita que te marca y te dice si lo estás comprando a buen precio o a mal precio <laughs> eh, es un mercado negro formal porque es un mercado negro formal eh, y es un mercado negro digital que incluso cuando tú lo compras en Stop Hub. después te dicen te va a llegar el, el vendedor te lo va a mandar por correo y te lo manda por correo hace 30 años yo supe ir a Madison Square Garden y comprar los tickets en la entrada y ahí te oye ahí te, te cobraban lo que lo, lo que yo quisiera o sea que el mercado negro, yo creo que a medida que nos vayamos digitalizando eh, y evitemos tener tickets en papel, eh, no es verdad que un tigre se va para aquí, ¿ok? Mira, un código que de barra. Que mira, yo, yo te Sí, voy Pero entonces por cosa, va a pasar lo que pasa con. Lo revenden 100, 100 veces, veces después. Sí, pero si tú le compras va a pasar lo mismo que pasa con esa, ese mercado negro formal. Va a ser ya digital y se va a mercadear sí, de esa forma en digital. Pero, pero no, pero, pero no sería abusivo. Exacto. Ese, y ese es el hay, problema. Y ahí y, y, eh, otra cosa que lo viví ayer. Señor, si tú quieres venir al Play, y está en la plataforma digital. ¿Para qué venías una fila aquí? Viejo, cómpralo hace tres días, dos do, tres días antes. No, ayer ayer había sí, una no. fila ayer. sí, mucho fila, lo que va al banco a hacer fila a hace su depósito y no teniendo y, un IVA. A pedir Ajá. un estado de cuenta al banco, <laughs> fue ayer fila. que te decid, fue ayer que lo viste y dijiste, "Wow, eh, pues cogido, voy a voy a ir al Play, no <laughs> chico." Wow, o sea, y lo puedes hacer por tu celular, probablemente yo no, 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 no sé si estaban o no, pero se puede hacer. Lo que pasa es que hay cambio. Y normalmente ese tipo de cambio no. no... Ahora, sin plataforma digital y los tickets son manuales, entonces ahí nunca se va a acabar el, el mercado negro. Correcto. Otro proyecto de éxito de la franquicia. Con los Leones de Santo Domingo, campeones en el basquetbol Pero no nos olvidemos de cuando apadrinaron la selección y trajo a los NBA y a John Calipari. Eso sí. fue otro proyecto exitoso. Cuando estaba con nosotros Chad Sanders aquí. Sí, Chad, que se casa ahora. ¿Él, yeah. él está en, con los Raptors todavía? Él, está, él es el gerente general del equipo del G-League. De ah, Hunters, bien. De la G League. Okay. Esa, okay. esa experiencia de adoptar esa selección. Eh, fue muy buena, fue muy buena. Y yo creo que fue algo que, que aprendimos muchísimo y, y, y viajamos a diferentes sitios. Bueno, jugamos contra Team USA en, en Las Vegas y jugamos contra Team USA en Nueva York. Fueron super buenas experiencias. Eh, y yo creo que eh, sobre todo Eduardo trabajó mucho ahí y dejó la selección encaminada. O sea, yo, lo, hoy en día la selección dominicana de basquetbol, pues tiene, sin tener a los NBA, pues está teniendo un nivel de éxito. Eh, y todo eso es el legado que, que sobre todo Eduardo dejó ahí. Buenísimo, muchachos. Yo creo que hay que hacerlo con. ¿Lo sacamos? Hay que hacerlo con el hombre. Vamos a hacerlo. Porque a ese lo hicimos a Eduardito. No le pediste permiso. Si eh, te calienta, va te vas a calentar tú. Bueno, que conste en acta que cualquier cosa usted me asume. Yo, míralo ahí. Dígame <laughs> si el bate. Al bate. Venga con Hola. todo y bate. ¿Y el bate? ¿Dónde ah, ¿no? está? Aquí donde está. Hágale, claro, hágale llegar el bate, dinámica, por favor. A, a, al, al señor, señor José, José Miguel. Miguel. Tenemos sí. una dinámica donde comprometemos un poquito a Ay, nuestros Dios. invitados. Ya Eduardo pasó por ahí y Ay, tenemos Dios. que también comprometerlo a usted. Donde usted va a tomar el uh -huh. A usted le van a hacer preguntas. Si usted acierta, es una bola. Si usted falla, es un strike. Tres okay. strikes, usted está ponchado, cuatro bolas malas, usted llegó a primera, ganó el juego. Cada strike, cada pregunta equivocada, usted tiene que tomarse un shot de entre los Un el shot de rojo. recogido. Ay Dios, okay, está bien, vamos arriba. Está bien, <laughs> está, está, está aguantable. Ah, bueno. ¿Quién picha? Bueno, ¿Quién pues vamos a arrancar tiene entonces. ¿tiene aquí estamos Pero esto no es como Miss Universo. me pregunta <laughs> Nunca no. no, no pregunta rara. Por cierto, felicidades a la concursante de a la India. India que ganó Miss Universo. Sí, ¿Qué muy bonito. <laughs> Dale, para allá. Atención, mucha atención. Turno al bate. Arranca el turno. Ojo, oh, el tu señor guante? José. Miguel. Primer lanzamiento. ¿Y tu guante? Por lo regular, el pitcher siempre abre con su mejor lanzamiento, empezando un turno. Dale. Resta por el medio. ¿En qué año? El guante y la pelota, o sea, estamos. Cógelo tú, social? mi amor, míralo ahí. Para que lo ayude ahí. ¿En qué año los Leones del Escogido, desde su fundación, ganamos la primera serie del Caribe? Dame el trago. ¿eh? ¡Ay, <laughs> Strike pasando, lo vio pasar. ¿Cuándo sí, salió sí, primer... la serie del Caribe? ¿Cuál fue el primer año? No, no sé, eh, no ni idea. ¿eh? 1988. Ah, wow, tanto tiempo tomó ganar la primera. Para que sepa. Wow. <laughs> Ahí viene, <laughs> el primer trae. Yo no había nacido. Salud. Sí, Salud. Sí, 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 Seguro. Yo no había nacido sí. cuando eso. Ah, pero eso tiene alcohol de verdad. ¡Ey! Oh, oh. Yo pensaba que era un truco de cámara. Feliz ah, lunes. Pues. Feliz lunes. Uy, Feliz yo juraba que... que pueda. <laughs> yo digo, Feliz eso luna. debe ser truqueado esta vaina. No, ay, no. ay, 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 Atención que se puede. no que trae ese ¿Qué manager, yo creo que aquí seguro la voy a dejar pasar esa? ¿Qué manager ganó en años seguidos con el equipo de los Leones en la década del 2010? La, esa es de la, la mía, no? Ajá, esa es la sí, suya. Eh, overfell. Yes, ¡Eso! Overfell? Pero ven, espérate, quién sabe. Eh, oh, pero María que está pichando, yo no tengo guante. ¿Dónde <laughs> claro está pichando? Ven, 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 que yo me lo veo. María, pérate que tú, es la que yo. tiene el guante ahí. Claro que Salud. sí. Salud. Ahí viene. El hombre está bebiendo agua, Belino. Es que es <laughs> no supo jarabe, <risa> <risa> Es verdad que es jarabe que sabe. Sí. Ay, Dios mío. Una bola un strike. Atención, próxima pregunta. Vamos a ver. Este es bueno. Cuidado. Este es bueno. Cuidado. Acuérdate quién está sentado ahí. ¿eh? Atención. Mencióneme dos peloteros, buenas, que estén actualmente en la boleta del Salón de la Fama y que son escogidistas. O jugaron en algún momento aquí con los Leones. Bueno, uno de esos es eh, David Ortiz. Bueno, y Rodríguez. Ya, hicimos bien. Claro. ¿eh? Dale, María, que tú le dura. Claro. María. Bueno, y había otro, hay otro, ¿no? Sí. Todavía está ahí. Todavía? Ahí está, Sammy Sosa, que está en su último año. Está todavía. Okay. Eso ah, es correcto. Sí. Atención, próximo lanzamiento. ¿Qué conteo tiene el árbitro? Tiene dos volones trae. Ok, dos volones trae. Como árbitro? Tiene que venir por esto. un árbitro ¿Y, ahora? ¿Y el pito? <risa> 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 ampaya. Ahora sí. Próximo lanzamiento. Bicha tiene que tener trae ahora, tiene que tirar Bicha ahora. Bicha seguro. Bien. Viene la pregunta: ¿en cuántas ocasiones hemos ganado campeonatos de forma seguida? Desde nuestra fundación, claro está No, pero abusador <laughs> Yo te voy a, voy a adivinar el ahí, no, voy a, no, voy a adivinar Si la pego, la pego, si no, no eh, De ay, forma ay, ay, seguida no, yo te diría que Cuatro veces ¡Wow! No, mentira ¡Wow! Chiquillo el swing fue, lo pasó el swing, o sea, que ella no. trae, pero fueron cinco fueron? veces. Cinco veces, pero sé, él que el sí, hombre. Sí, es que el es que nosotros fuimos una, y yo sé que en los años de Junior también. Sí, en los años otras. de Junior, sí. pero de y forma. Supuse seguido. que después habían dos más. Pero cinco veces. Hemos por ganado cierto, de la, forma pelota, la pelota. La le ha dado. O sea, él tiene tanta pasión por el béisbol y por los deportes. Le ha dado buenos amigos. Él dijo que Junior era su amigo. Sí. No, junior, junior y yo somos. Pero eh, tú tienes una bonita relación con Moisés también. Sí, no, Moisés y yo somos hermanos. Es que después que uno vive todo lo que uno vive aquí. De verdad, y por eso es que tú ves que todos los peloteros se, se tratan... Después que tú te pasas y tú vives todas estas emociones con esta gente, eh, y las altas, las bajas, los consejos, y aprendes con ellos, son eh, eh, bonds, eh, son lazos, sí, lazos. Que, uh -huh. que tú haces con la gente que no, que no... Y mira, por ejemplo, yo tengo y yo tengo lazos con... Incluso cuando Junior estaba en el liceo y yo no, nunca he tenido problemas eh, de verdad que yo, y en el caso particular de Junior y, y, y de Moisés, sobre todo, son gente que a Moisés yo hablo con él cada dos o tres veces. Nos juntamos en casa, nos vemos, eh, no hablo, o sea, familia, somos familia. Buenísimo. Sí. Atención, entonces, el, el conteo, vaya. Con, con, ¿no? con Junior no me juntó tanto porque ya es comisionado. No, Está muy por encima <laughs> ya de nosotros. Entonces, hay, ah buena esa. Próximo lanzamiento en el equipo. ¿Cuál es el pelotero que lleva el 44 en su espalda? Ah, ese es Wilkin. Eso es correcto, no, el ma. capitán del equipo. Eh. Y está lleno el conteo. Ahí se llenó, traído. Yo le voy a dejar algo para que ¿Te ustedes... Es eh, 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 muy probable que este sea el último año de Wilkin, ya incluso Ay, he dicho no, por no, él, no. Él, él. Él me lo dijo. Yo. En primicia aquí, señores. No, no atención. primicia, no, no, porque yo no lo voy a retirar a él. Yo, yo, <laughs> o sea, pero él sí ya el otro día me dijo, jefe, yo no voy hasta aquí ya, más, más estoy pues yo estoy cansado él ya. preguntarle. Pero la pregunta es que eh, ese número, si hay que retirarlo o no, yo os lo dejo. Y de Entre Leones, van, y pueden hacer un sondeo y me dicen. Vamos a hacerlo ahí. Ah, pero Juan, bien. No, pero no lo tengo que hacer hoy. No, no, esa no. Esa viene para miércoles y jueves. Para miércoles y jueves. jueves, que vamos a estar aquí con los partidos que tenemos respectivamente. Que por cierto, Ajá. miércoles y jueves, sí. vamos a dejar la última pregunta, tiene tres y 2. Sí, tiene tres y 2. Miércoles y jueves vamos a regalar de todo, porque yo prometí. Sí, señor. Yo prometí. Que si llegamos a mil seguidores en Twitch, yo iba a regalar cosas. Sí. Por ejemplo, una pelota firmada por David Ortiz que estuvo en Entre Leones. ¿Te la llevaste para San Luis para ganarte te la Para que aquí? nadie la coja. Me la llevé y ahí Me la, la traje. la trajo de nuevo. La vamos a regalar. Atención, fanáticos de Entre Leones. El próximo miércoles, nosotros jugamos con los toros Así aquí es. en el estadio Quisqueya. Nosotros vamos a regalar una pelota firmada por David Ortiz. Hay más. Traje gorra de San Luis, de los Cardenales de San Luis. Hay más. En honor a nuestro Albert, Albert Pujols, Pujols que estuvo con nosotros. Traje, traje gorra de San Luis. Sí. Traje camiseta de los Cardenales de San Luis. Ay, mi madre, pues tú te volviste loco aquí. Hay póster del Centenario. Ahí están por ahí. Ay, sí. Sí. Sí, hay uniforme de escogido. Sí, hay gorra que de Hay gorra también de Vamos a la tirar la casa por la ventana. Wow. Y, y la bola de David vale más ahora porque hay gente libre. <laughs> Cuidado Ya te está dando idea, Abelino Cuidado Ya, Abelino, ya te estoy inventando a él, a él, a él. O o o Yo vi en Instagram, o Instagram. Instagram muy difícil, muy y, a, y anunciado por la que tira La ella ahora de la casa No <laughs> fue <laughs> 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 pues él que lo dijo no, no fue él, no fue ella Pero bien, seguimos Abelino, lo de nosotros, mira ¿sí? No, venga a cogerte Te quedó la prota en, en San Luis No, la prota está ahí La bola está ahí La bola está ahí Para quedarte con ella Traje de todo de no San Luis Último lanzamiento. Señores, yo, yo, yo estaba tan aburrido en San Luis que yo casi casi iba a ver un juego de la NHL. <risa> <risa> no tenía nada que hacer. Eso es duro. Son, ellos va? son duros. Juegan los Blues y dije, sí, déjame pero, coger lo, para allá. Los Blues eran duros. Yo no sé si siguen siendo, pero ellos ganaron un par de años, sí. ¿eh? Sí. Atención, último lanzamiento. Este es bueno. Tres bolas detrás. Tres bolas detrás. De Aquí se sabe los reflejos. Richard Darling José. Si viene Mateo, por por ahí hacemos hacemos sé qué pasa. Sí, porque él está pichando, pero él no está. Él no atención, mucha atención. Viviéndose los shots. No, pero... Te Viene te pregunta. ¿Cuántas series del Caribe ha ganado el conjunto de los Leones? Desde sus inicios. Creo que tres. ¿Eh? Que lo poco a ver si tú eres hombre. Por... Ah! Ah! Eh, eh, realmente... Son tres señores, estás asustado <laughs> 88, 2010 2012, que fue la última que ganamos, que <laughs> fue aquí incluso. Sí, ganamos yo... 10 margaritas, 88, que ni rato paso le paso fue. Y después cambiaron las reglas señores, para exactamente. que nunca ganara, señores, no, ahí cambiaron el formato y sí, ya ahí sí. no hemos ganado. Pero este año es, este año es. María se ve en Uber hoy. <risa> señores, <risa> estamos en diciembre, ¿te lo quieren aplaudir? Estamos en diciembre, <laughs> Cristian, <laughs> Cristian estamos en diciembre. Por... <risa> <risa> te lo aplaudí, no, aplaudan, ¿no? Mira, pero con todo y todo, le fue bien al hombre. Llegó a primera. Sí, cogió cuatro malas. Sí, la primera fue que me, 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 me puñetó. No, es que no, tiró duro después, el pitcher Muchísimas ahí. gracias por acertar a todos. <risa> <risa> Te lo Mira, a antes, de que, antes de despedir al señor José Miguel, antes de pedir el show, también hablar de la situación de los Leones del Escogido. Sí, señor. Eh, que tenemos, actualmente tenemos una semana importantísima por delante. Nos quedan cuatro Últimos juegos. cuatro partidos. Nos quedan dos con los toros, uno con los gigantes y, y uno con, con las, las estrellas. estrellas. ¿Verdad? Palo para Actualmente hablar un poco de lo que sucede. Eh, nosotros jugamos mañana con los toros allá uh -huh. en el en, en el Francisco Micheli el es. miércoles aquí en el Quisqueya jornada repetida miércoles y jueves el miércoles con los toros el jueves con las estrellas aquí serían nuestros últimos partidos de la ronda regular como dueños de casa y el viernes viajamos a San Francisco para terminar la, nuestros compromisos en la serie regular escogidos gigantes el viernes 17 qué pasa en la serie regular clasifican cuatro al round robin sí pero de esos cuatro hay, hay escenarios complicados por cómo se ha desarrollado esta ronda regular. Y lo nuevo del play-in que está de la temporada pasada para acá. Si entre el cuarto y el quinto hay una diferencia de un juego uh -huh. o empate, hay que jugar un play-in. Correcto. ¿Cómo se juega el play-in? El play-in se juega en un partido directo entre el cuarto y el quinto, donde si el cuarto gana el primer partido pasa Bien. al round-robin. Si gana el quinto tiene una segunda oportunidad. Para entonces llegar al round robin. Actualmente estamos con 18 y 18 jugando para 500, eh, por encima de los toros que ya están eliminados. Pero todo el mundo por el pegado. Y las águilas lice y estrellas <laughs> que están por ahí también ya eh, con, con el mismo récord. ¿Qué sucede? Wow, pero esos gigantes tan. Como sea. la cosa está tan apretada. Damn. Si hay un empate entre el tercero y cuarto, también hay un mini play-in entre el tercero y cuarto para ver quién queda. En el caso del tercero y cuarto, se van a ir, si, si quedan empates, se van a ir a la serie particular. Okay. Quien ganó la serie particular avanza directo. Si están empates en la serie particular, se van al Ron Average, eh, no recuerdo el término exacto que es, el tema de carreras, cuántas hice y cuántas me hicieron. Y ya ahí se determina quién avanza a la siguiente ronda. O sea que eventualmente, quizás... Tercero y cuarto no tengan que jugar ningún partido más allá de determinar quién gana en esas dos modalidades que mencioné. Y el que pierde en esas dos modalidades se enfrenta entonces al quinto. Son escenarios medio complicados sí, muy complicado. que nosotros no lo vamos nos, a coger. Nosotros vamos a quedar en segundo. Exacto, vamos a ganar estos tres, cuatro juegos que nos quedan y tranquilo. Así, eh. así que, ¿qué Sí, hombre, mentalidad de sí, grande, sí, sí, hombre. Sí, sí. Jefe, yo lo voy a dejar ahí. ¿Cómo no, la pasó? Se, no, la pasé súper bien, me trataron bien, o sea que. Que sí, pero nada, gracias por tenerme aquí. Usted eh, me puede dar una cita para después de la temporada, para ver si lo renovamos el contrato. <laughs> <laughs> no, no, tiene no. que firmarme la mesa, yo creo, yo, ah, sí, sí, yo sí, creo sí. que de verdad usted están haciendo un súper buen trabajo. Yo creo que este tipo de cosas le hace falta eh, a la pelota, le hace falta que el, 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 el entretenimiento deportivo. Eh, y yo creo que esto ayuda muchísimo eh, informa. O sea que mi, 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 mi visto bueno, mi bendición la tienen de Arancar un ahora. Eh, y más <laughs> que ya vivió la experiencia y, y más ¿verdad? que yo sabía, me enteré que tú fuiste dentista mío, sea, <laughs> yo creo que siempre siempre que siempre que tenemos un invitado como usted eh, a nosotros como que no no, 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 se, no se nos pone no, un poquito No, y entonces la... me sigo enterando que tengo que ver porque quien eh, que estábamos el otro día con con, con Don Felipe, que resulta que el trabajó lunes pasado. muchísimos años con mi papá. Ah, sí, ahí es verdad. Claro. Felipe hizo unos cuentos aquí del papá José Bollero, tu papá. Exacto. Y Entonces, dijo: no, Su hermano, ya. Ya tú sabes, salí yo de aquí, tío Felo. <laughs> <laughs> Todos años el mundo. Qué bueno que pudimos <laughs> lograr sacarle un poquito el cajón a, a, a nuestro jefe, porque a veces cuando vienen personas así, pues uno trata de, de mantener la seriedad, pero sí. el punto de esto es pero que. La para gente, la serie final, ustedes deberían transmitir de ahí afuera, para que ¿Qué? por lo vean, sí. Mira. Atención, Mayo. ¿Qué necesitan es Internet? Internet, sí, internet sí. bueno. El, el Internet aquí es medio flojo cuando hay mucha gente. Atención, claro. Atención, claro, sí. sí muy flojo. Sí, muy se flojo. va todo aquí. Sí. Sí. Y no es solamente hay, cuando no hay mucha ayer gente. Ayer cuando se fue la luz se fue todo. todo. Que sí. el, la caja del Internet estaba conectada a la luz porque no salía una llamada. No, no, no salía nada. Es una barbaridad. Y señores, atención, claro, no es solamente cuando hay mucha gente. Señores, Gracias. yo creo que hoy la hemos pasado sí. demasiado bien. Hemos hablado de tantas cosas más allá del béisbol con el señor José Miguel Bonetti y así es que eh, gracias por aceptar esta invitación que dijo que y que sea la y que sea que, dice, sí, que, dice, que, dijo que estábamos renovando contratos también sí, sí. nosotros tenemos le vamos a ganar los dos a los toros sí señor eh, y después vamos a ganar uno más y el, el juego con los gigantes estamos y del ya, otro lado ya y los lo, lo, los los muchachos, muchachos que están de, ahí de, vienen desde la banca nada señor se acabó el gracias una vez más Gracias. el aplauso Gracias. para José Miguel Bonetti. De esta manera nosotros llegamos al final. La invitación a que el próximo miércoles conecten con nosotros nuevamente aquí en Entre Leones cuando juguemos contra los Toros del Este. Hasta la próxima. Hasta luego, señores.